Un domingo más de Colegas de la Magia, talento mágico mexicano. Y hoy tengo el gusto de presentar a un amigo, un mago, que lo conozco desde muy chavo él. Hemos hecho gran amistad, hemos tenido desencuentros, hemos tenido enojos, como todos los amigos, hemos coincidido en muchas cosas. Pero creo que así es la vida, no estar de acuerdo siempre en todo, creo que es una de las virtudes de la gente y lo que nos trae el buen camino. Me da mucho gusto saludarlo, que sea, haya aceptado la invitación a Colegas de la Magia. Ustedes ya lo conocen y es conocido como el mago de la media barra. Ya saben quién es, Joaquín Kotkin. Hoy muchas gracias por invitarme a tu programa, querido Arizandi, que te conozco desde que empecé casi de la magia, ¿no? Tenía yo creo que 15 años cuando llegué al club que tenías en tu casa. Muy chavo, sí, me acuerdo ya de... Ahora que vi una foto que subiste de tus primeras funciones, que te vi, qué bruto, qué chavo estaba allá, Joaquín Kotkin. Pues un gusto y saludarte, y pues como siempre me gusta empezar, y tú tienes una gran historia de vida, anécdotas muy padres, vivencias muy padres, y pues vamos a empezar desde niño, antes claro. De que yo te conociera, vamos más la atrás. Victoria. No es que tenga una gran historia, es que he estado mucho tiempo en esto a pesar de mi edad, o sea, porque yo empecé muy pequeño, casi a hacer magia, ¿no? Entonces, es por eso que tal vez tengo estas historias tan raras. Ok, muy pequeño, pero ¿cuál fue el detonador? Porque, pues, ¿a qué edad te empezó a gustar la magia? Mira, el primer mago que yo vi fue a Michel. En una fiesta, yo tenía como 4 años y me acuerdo perfecto, hacía la vara rota y se compone y rompía un papel y se componía y se hacían unos calzoncitos que yo me quería poner, pero no se puede poner, pero así no. Y a partir de ahí yo dije, esto es una locura. Y luego, no sé si paralelamente en esa época, más o menos debe ser la misma época, afuera de un restaurante que se llama La Troje en Insurgentes, había un merolico con una mesita de esas clásicas con flequitos amarillos. Y me llegaban aquí los flequitos amarillos, pues lo recuerdo también. Y vi la cosa más impresionante que he visto en mi vida para un niño de 4 años, ¿no? Que es el memín, que es un muñequito que hace popó, ¿no? Pero es que, o sea, googleen eso. Memín, pingüín que hace popó. O sea, es que todos los muñecos que yo tenía en mi casa, ninguno iba al baño. Y este hacía, pero kilométrico. O sea, de hecho, lo usan los brujos. Usan esa, es una como pastilla que se prende. Sí. Y la pastilla mide como unos 5 milímetros. Y cuando la enciendes, la ceniza es como de 1 metro. Se expande. Entonces, sí. Es una cosa impresionante. Entonces, yo di estas cosas tan raras y que para mí eran más mágicas que lo que había normalmente en la televisión. Y eso a mí no me llamaba mucho la atención. Pero esto me parecía del diablo, ¿me entiendes? Y entonces yo dije, yo quiero ser mago, como de lugar. Entonces me compraron ese memín que hace popó, pero como había que prender y yo era medio piromaníaco desde entonces, entonces me compraron otra magia como para tratar de cambiar el chip. Y a partir de ahí, porque cada cena familiar y así, pues ya tiene mi repertorio, ¿no? Y hacía imitaba a dos personajes de la televisión, creo que a Santa Claus y a un King Kong. Hacía mi magia que tenía y creo que decía mis oraciones religiosas como repertorio. Era mi repertorio de 5 años. Si algún tío, algún amigo de mis papás conocía alguna magia y me la enseñaba y yo tenía más en mi repertorio. Así fue como creciendo un poco el repertorio de la magia, ¿no? Y luego, pues como la gente se entera que te empieza a gustar esto, te empieza como a ayudar. Y en un tianguis había un, que a ver si alguien sabe quién es, en la tercera sección de Atlantis se llamaba, no sé, en alguna parte por donde está el papalote, había un como tianguis. Y había un mago, un chavo, ¿no? Que vendía magia, que le decían el maquico, que se me vendió mi primer paloma, y mi primer paloma de mago, ¿no? Así hace mis con un saco que me regalaron de una tía. Era mi saco de terciopelo, entonces yo me sentía todo un mago. Pero antes de eso, pues obviamente, pues Lili Levy tenía una caja de magia y la pedí una vez en Navidad. Y en otra ocasión, unos amigos de mis papás que vivían en Pereira, Colombia, sabían que yo era mago y me mandaron
o sea, me trajeron pues esa caja de Gustavo Lorgia, una caja de magia que se llama El Ah, Sombrero Mágico de Gustavo Lorgia, sí. fue creo que mi primer estuche y luego el de Lili. Y así fue aprendiendo y de repente pues llegué a un día me hice el enfermo y no fui a la escuela y entonces yo no sé por qué decidí que era el mejor momento para buscar una tienda de magia, busqué en la sección amarilla, para el público millennial era como el Google, pero en un libro. Entonces busqué tiendas de magia y encontré la tienda del Mago Champs. Teléfono, 510-2505. Creo que es el único teléfono que me sé. Todos los demás los olvidé. Y entonces llamé y oiga, es que yo soy un niño, pero quiero aprender magia, no sé qué. Bueno, pues cáigale por acá, es el reloj chino, no sé cuál. Y ahí caí con Champs. Y pues todo era carísimo, o sea, era impagable para un niño de 7, 8 años, impagable. Entonces, pues tuve que empezar a ahorrar y pues todas mis navidades, cumpleaños, todo era para ir a Champs a ver qué más compraba, ¿no? ¿Te Entonces acuerdas de cuál fue el primer repente. juego que le compraste? Así Sí, porque claro. has querido llevar toda la tienda. No, todo, no, Te yo tenías que entré ahí y decidir. dije, fue así como de películas y de. Dije, esto es una locura, o sea, porque yo pensaba que iba a ver como en el Maquico ese que vendían dos, tres cositas por ahí. No, este era era una cosa de cajas de colores, de tubos, de pañuelos, de fotografías, de cosas que para un niño, aparte de eso, la cabeza te explota. Y entonces, pues, para lo que me alcanzó, ¿no? Pero era una magia impresionante, impresionante. Se llama el Silk Cola, que es un pañuelo, desaparece el pañuelo. Tienes una botella de Coca-Cola o de lo que sea, de vidrio, la tapas con un tubo, desaparece el pañuelo, levantas el tubo y el pañuelo aparece dentro de la botella, ¿no? Entonces compré ese porque había le llamaban creo que de close-up y el profesional. Y yo compré el profesional. El de close-up venía la botella, venía el pañuelo, ¿ven? Y el profesional nada más traía el tubo, ni botella, ni pañuelo, ni nada. Entonces, cuando llego a mi casa, mi mamá me dice, ¿qué compraste? Este tubo, ¿y qué hace? Pues es que ni No tu incluye pañuelo. batería. Y no, pues no tenía ni pañuelo, ni cómo desaparecerlo, ni la botella, porque era la botella pequeña de Coke. O sea, fue una como, no una excepción para mí, porque yo sabía que tenía potencial, pero sí para mi familia, como diciendo, güey, te chamaquearon, man. Porque costó una fortunita, ¿no? O sea, digo, para estándares de un chamaco, ¿no? Claro. Y entonces ahí un día anunció que tenía una convención de magos, Champs. Y ahí me perdió como cliente, ¿no? Porque ahí conocí el mundo de la magia y entonces ahí pues yo llegaba a las convenciones y ahí también me volvía loco porque ahí traían cosas de Estados Unidos y cosas, las novedades y tal. Y pues conocí a dos que tres magos de vista nada más porque pues veían un chavillo por ahí, ¿no? Yo estaba todo el día ahí desde que amanecía, antes de que abrieran hasta que cerraban y pasaban por mí, ¿no? Pero ahí, ¿qué edad tenías Uf, cuando la como convención? yo creo que unos 12 o 13, sí, como 13, 12, 13, porque luego pasó como un año, y un amigo mío me dijo, en los Wings, los domingos hay magos gratis. O sea, si vas a comer ahí, te hacen magia. Entonces fui y estaba Memo Pereira en uno de esos Wings, y entonces me reconoció de que me había visto ahí de chavillo en las convenciones, y me dice, hola, tú eres mago, ¿no? Sí, tal, tal, tal. Y dice, oye, nos estamos reuniendo en casa de Arizandi, se llama La Puerta Mágica, es un club de magos, son los martes a las 8 de la noche, pues si quieres háblame, me das tarjeta y tal, vale, hablamos un poco y esto. Y el siguiente lunes yo estaba hablando de Armeo Pereira, oye, vas a ir mañana para que me presentes, porque yo no sabía cómo era eso de un club de magos. Y creo que pasó como un mes que es vago el Armeo Pereira. No iba al club y hasta que ya lo convencí, nos quedamos de ver. Llegamos, tú no estabas, nos recibió tu hermano, Rolando, y pues ahí fue mi primer, ¿cómo se llama esto? Como reunión de magos. Me acuerdo perfecto, estaban Rolando, estaba Julio César, estaba Armando Vera, Bernie, Misterix, y tú llegaste yo creo que una hora más tarde, ya sé, así, estabas muy padrotón, así con chamarra y la camisa abierta, y estabas en tu momento más top, top de los top, salías en televisión día y noche. Y yo dije, no, pues ya llegué aquí a la meca, ¿no? De la magia. Y me acuerdo que me felicitaron, Rolando me felicitó porque hice una magia que me había yo
aprendido que vi un mago en televisión y lo grabé, lo regresé y me fabriqué mi magia. Entonces me dijo, oh, mira, estas son ganas de aprender, no sé cuál, tal, no sé qué. Y pues me sentí muy bien y a partir de ahí, pues no falté a ningún martes de la puerta mágica a partir de ese momento, ¿no? Bueno, tú tenías una restricción por la edad. No tenía una restricción, tenía un problema que pasaban por mí. Entonces, si la reunión empezaba a las 8, pasaban por mí 9:30, máximo a las 10, y era cuando iban llegando los magos desbalagados. O sea, es que también no hay moral. Entonces llegaban y te tocaban el claxon, ¿no? Y entonces todos los magos, por quererme hacer una broma, pero a mí me resultaba mejor. Me daban su tarjeta, ¿no? Así, oye, no te he dado mi tarjeta, ¿no? Y yo me regresaba y, oye, te faltó mi tarjeta. Y para pa hacer tiempo de que yo tardara más en. Pero a partir de ahí, pues tenía todos los teléfonos de todo el mundo, ¿no? Todo esto es pre-internet, o sea, tenía yo un Sí. directorio manual, entonces yo tenía el teléfono de todo el mundo. Y a partir de que los conocí a ustedes, a tu papá, a Rolando y a ti, empecé a trabajar de asistente con ustedes, con todos ustedes. Fui asistente del mago que me digas casi, pero mucho más, mucho tiempo con toda la familia de ustedes, donde evidentemente aprendí muchísimo. Y creo que aporté algún par de cosillas. Y luego también con Mysterix, también estuve cantidad de tiempo cargándole la maleta, porque hay un dicho, ¿no? De si quieres ser un buen mago, tienes que cargarle la maleta a otro gran mago. Entonces también le cargué la maleta a Armando Vera, que vio dónde está Armando Vera. Maldito Vera, le ayudé a ver, no le ayudé, pero me vestí de botellita Frutzi, de botarga. ¿Quién más le ayudé? Pues al que se dejara, ¿me entiendes? O sea, era una cuestión de aprender, de ganas de estar, de. A Kechin mucho tiempo, Kechin aprendí cantidad, Kechin es uno de los mejores magos que yo he visto en mi vida. Sí. O sea, es más que mago, es un entretenedor, es un showman, es Y lo que excelente veamos para las de. relaciones. Uy, pero, o sea, pero eso lo lleva al espectáculo y entonces es una gozada verlo porque se maneja de una forma. O sea, yo lo acompañaba a shows que empezaban a las 11 de la noche y acababan a las 5 de la mañana. O sea, como de Juan Gabriel, o sea, entre más me aplaudan, yo me sigo, ¿no? Y entonces él declama, cuenta chistes, hace magia, cuenta historias, fuma, o sea, es todo un show, un showman, una experiencia, ¿no? Ver el show de Ketching. Y entonces de repente caigo en el hipocampo, que era otra reunión, pero era como de otro segmento de magos que eran. Los molestábamos que eran los dinosaurios, ¿no? De la magia, que eran ya la generación más Sí. arriba, ¿no? Donde iba el mago. El Frank iba también contigo a la puerta mágica, pero también iba acá. Iba tu papá, iba Mandrake, que bueno, te cuento Mandrake. Estaba Gelasio, que era un aficionado de la magia. De repente llegaba Cristian Krishan ahí con dos, tres viejas acá. Y, o sea, era un lugar como que todo el mundo, era un lugar abierto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso tuyo era un club que era tu casa, entonces no podías llegar así como Juan por tu casa a ver qué onda. Aquí, como era un restaurante, pues llegaban y de repente cada año llegaba Aleph, que venía de Atlanta, traía las mejores magias de Tenjo, llegaba Jack Gehling de Baltimore. Entonces, pues ahí aprendías muchísimo y evidentemente estaba Chen Kai, que casi que fue el que empezó esa reunión en el hipocampo. Y pues me veían así como con recelo, porque dicen, este chamaco teto, ¿qué hace aquí, no? ¿Quién se cree o qué? Y poco a poco, muy poco a poco, me fui ganando también el respeto de los dinosaurios de la magia en ese momento. Porque llevaba yo ya un tiempo estudiando magia, ¿no? Y entonces iba a todas las convenciones y no me perdía ni un concurso, ni una conferencia, ni un show. O sea, yo veía mis pares, digamos, los magos como de mi edad, que eran como hijos de otros magos y así, les valía, estaban correteándose en los pasillos, aventándose hielos, papel de baño. Y yo decía, pero es que, ¿qué hacen ahí? Si lo interesante, lo divertido está acá en la conferencia, ¿no? Y entonces ahí con Armando Vera hice muy buena amistad y un día me dijo, vámonos a Colombia, que va a haber una convención buenísima y tal. Y yo así, chale, pues yo tenía 15 años, ¿no? Y pues no tenía, le convencí a mis papás, por favor, que mira que esto y lo otro, y pues me fui a Colombia
Y fui a Flasoma 92, que es una de las mejores convenciones que ha habido en la historia de la magia. Estaba René Laván, Tamariz, Macatendo, se me van, pero o sea, era uno mejor que el otro. O sea, era Barone de Brasil, empezaba Henry Evans. Y pues yo tenía 15 años, entonces yo estaba enloquecidísimo, ¿no? Etnobi, ¿no? También le ayudé a Etnobi un tiempo. ¿Quién más estaba? Pues bueno, había, o sea, era una Merpin, era un joven Merpin que era como la novedad porque era lo más transgresor y vanguardista del momento. Yo sé, yo quiero ser como ese cuate, ¿no? Es una cosa de locos. Y pues ya regresé y pues estaba yo así con la cabeza explotada, y entonces ya también con Mandrake empecé el mundo del escapismo, me empecé a meter en la Coleccionar, onda de los escapes. ¿Cómo? a coleccionar esposas. También tengo humildemente, hashtag, humildemente tengo la colección de esposas más grande de Latinoamérica, de Iberoamérica, ¿será? Yo, es más, yo creo que del mundo. O sea, yo creo que no hay tanto loco desquiciado que gaste tanto dinero En y en esposas. magia, ¿no? Porque, Bueno, a pues. mucha gente en esposas sí se le va el dinero. Ah, claro, sí, y yo no, fíjate, yo estoy invicto en esas esposas, me he gastado en las más frías. Y mira que. Eso sí. Oye, pero tú fuiste un chavo, curiosamente, muchos que he entrevistado, la magia les ha servido para perder cierta timidez, pero tú no, tú sí fuiste hiperactivo, tú introvertido, que es una gran ventaja, ¿eh? O Sí, sea, sí tú sí era fuiste extrovertido, sí. aventado desde niño. Sí. O sea, sí, no, ¿eh? O sea, porque fue por necesidad. O sea, al no haber ningún mago o artista en mi familia, pues tuve que lucharme, que me llevaran, entonces tenía que abrirme yo. O sea, era mi responsabilidad, era mi labor. Llegar a Champs y decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy mago y quiero aprender alguna cosa. O sea, no, no tenía así como de, le traje al niño para que estudie karate, ¿no? O sea, que es lo que normalmente, aquí como no era algo que no es que no les gustara, sino que pues, no sabían cómo funcionaba, ¿no? No es algo común, es una cosa muy poco convencional, entonces es como difícil. Yo una vez le dije, papá, oye, va a querer una paloma. No, son una paloma de mago. No, esas deben ser carísimas. O sea, cuestan $10, ¿no? O sea, no eran carísimas. Lo que pasa es que pues, no conocemos este mundo desde afuera. Entonces tuve que abrirme. O sea, esto extrovertido sí, sí tenía una parte ya desde niño, pero fue por fuerza de tener que abrirme paso en este mundo que pues no había quien me abriera la puerta, ¿no? Y entonces pues Pero eso obviamente te me ayudó a tocó. avanzar rápido en el mundo de la magia. Pues, pero por lo que te digo, o sea, también le Sí. estudié, o sea, no, es como de repente una consecuencia, ¿no? De esto ir, por ejemplo, fui a convenciones de Estados Unidos en camión, 28 horas de ida, 28 de vuelta, y sin un peso. En la maleta llevaba cornflakes, llevaba leche al pura 2000 que no había que refrigerar. O sea, porque no tenía para gastar, o sea, tenía para mi entrada y ya, o sea, no tenía ni para comidas ni para nada, porque o sea, mis papás, pues obviamente, pues no me lo impedían, pero tampoco tenían como para pagarme el boleto de avión y hotel y acá. Entonces, muchas veces me quedé en el piso, a dormir en el piso, desde algún cuarto de alguien que me dio hospedaje ahí, me dieron chance, y pues así poco a poco fui como a los 17 por ahí, en una de las reuniones en tu casa, llegó un señor que quería hacer unas cápsulas en Canal 11 y quiere unas cápsulas de magia, no sé cuál, no sé qué, y las contaba y decía, por ejemplo, ¿no? Decía, es un beisbolista y avienta una bola de béisbol en el aire, se transforma en una paloma. El catcher, cuando recibe la paloma, la transforma en un conejo y el conejo se va. Quiero hacer, dice el señor quiero hacer esto, pero que no haya cortes de cámara, que no haya trucos de cámara, que todo sea hecho con efectos mágicos. Y todos los magos decían, sí, no fácil, sí, cómo no. Y así, y una más loca que la otra. Y yo decía, técnicamente eso no es posible, no es viable, por lo menos como lo está planteando este señor. Entonces yo me bajé de ese barco y dije, no, yo no le entro.
como al mes de esas grabaciones, los magos le dijeron, no, pues sabes que técnicamente no se puede hacer nada de lo que nos propusiste, pero podemos hacer nuestros actos disfrazados de beisbolista, disfrazados de no sé qué. Y entonces dije, no, pues así sí. Pero como lo había planteado él, era un tipo va caminando y iba apareciendo cosas y cosas y cosas y cosas, muchas cosas, decía él, ¿no? Ese señor es Guillermo Arriaga, el que escribió Amores Perros, Babel, entre otras. Y pues ya yo como era, te digo, a mí Chencay me decía, para molestarme, me decía, eres el ajonjolí de todos los moles, estás en todos lados. Pues claro, porque era mi pasión siempre ha sido la magia. Es que es tu pasión lo que te lleva a todo. Claro, claro, es lo que, mi motor. Y entonces pues, me fui y me colé a las cápsulas, a las grabaciones de las cápsulas. Y entonces, una vez en un pasillo, porque pues, yo siempre venía, traía siempre una chamarra que traía como muchas bolsas, muchos bolsillos. Y en cada bolsillo traía yo una magia, porque yo era mago a todo terreno. O sea, a mí cualquier provocación era buena para hacer magia. Entonces, había una chava ahí, entonces dije, no, pues de aquí soy. Y entonces empecé a hacer yo el magia, y ya tenía un ratito, tenía una bola de gente ahí en Canal 11, y pasó Guillermo Arriaga y dice, oye, ¿por qué no te propusiste para hacer una cápsula? Y yo, pues es que cuando yo me bajé del barco era cuando no se podía hacer nada, y ahora pues ya no entraba yo en el proyecto. Y coincidió que Armando Vera, me lo recrimina siempre, Armando Vera grabó en esas cápsulas, pero la ventana de grabación de eso era como de 10 de la mañana a 2 de la tarde, lo que tenía Armando Vera, porque luego él tenía que ir a hacer su examen de inglés, porque su tirada de toda la vida fue irse a Estados Unidos. Así es. Y ahorita, o sea, es uno de los pocos magos que ha tenido su show en Las Vegas durante muchísimos años. Fue la atracción número 6 de Las Vegas de entretenimiento. O sea, en TripAdvisor estaba rankeado de lo más alto, más arriba que Chris Angel, más arriba que Lance, más arriba que muchos, porque su show estaba, o sea, él siempre tuvo esa tirada, irse a vivir a Estados Unidos. Entonces, a las 2 de la tarde, les dijo, pues, lo siento, señores, yo tengo que irme. Les dije que de 10 a 2 y se acabó. Y los mandó a la guerra y, pues, no salió nunca su cápsula. Entonces, según él, yo le quité ese trabajo. Nada más para hacerme la vida imposible. Porque entonces, cada mago grabó en un día, grabaron 3 cápsulas. Entonces, quedaron bastante bien. Estaba ahí Mysterix, Julio César, Memo Pereira, ahorita no me acuerdo quién en la primera temporada, no me acuerdo quién estuvo más. Pero bueno, una disculpa que se me había olvidado. Armando Vera, que lo quitaron. Sí, algo de Armando Vera, y ahora que lo entrevisté se lo comenté. Yo recuerdo ese sueño de irse a Estados Unidos de toda la vida. La vida y lo logró. Y, y ahorita que decías de mago, de cargar las maletas, es el único mago que le ha cargado 10 maletas a un mago. Que es una anécdota que me gusta mucho platicar con a Armando Vera, que como yo tenía recién una operación, él tuvo que hacer de cargo de espalda. Sus maletas y de mis maletas. Y nos pasó en un aeropuerto, no recuerdo en cuál, una situación muy de comedia, donde se le caen todas las maletas y como él dice, parecía un show de Mr. Bean, que levantaba una, se le caía otra. Vamos a ver, del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Pero sí, entonces es el único mago que le ha cargado más de 10 maletas a otro. Ahí tienes, ¿ves? Y está en Las Vegas. Está en Las Vegas por cargar 10 maletas. Que hacer, claro. Oye. Sí, tu papá le dijo. No, sí. No se cargue nada a mi hijo, por favor, que está muy mal de la espalda. Y así lo hizo. Y así le ayudó, le hizo caso. Sí. Es uno de los episodios que yo creo que si hubiera video como lo hay ahora, yo creo que sería de los que tenían millones de vistas. De visitas en YouTube. De visitas, porque fue una situación que cada vez que me acuerdo de ella, la disfruto. Cada vez que te acuerdas, te ríes de Janeiro. Exactamente, cada vez que me acuerdo de Brasil, hasta me río de Janeiro. Oye, de niño, tus papás, ¿cómo te veían de mago? Decían, ah, sí, es su pasatiempo, es ajá. O sí te veían realmente con esa pasión, sí te la compraban de que ibas creciendo hacia vivir de la magia. Pues o mira, lo veían como el tema, al ser una cosa muy poco convencional, como te decía, el gran, obviamente, preocupación de cualquier padre es que, pues, su hijo no se muera de hambre en un momento dado, ¿no? Y como no conocía nada de este mundo de la magia,
pues les parecía como complicado poder vivir de esto. Y pues como que siempre tenían esta idea de no, pues hay que estudiar el estudio, el estudio, el estudio, el estudio. Entonces yo mientras cumpliera con la escuela, tenía como carta abierta en lo de la magia, ¿no? Entonces yo estaba, pues no que fuera yo aplicado, pero sabía que si me iba mal en la escuela, se acababa la magia, entonces tenía que meterle el doble de galleta Ah, a la claro, sí escuela. recuerdo que te llegó a haber algún tipo de limitaciones por fallar en la escuela. Es que ese es el problema, que te digo que estás tan clavado en esto que es complicado que me interesaran otras materias. O sea, yo estaba más clavado en unas cosas que a mi gusto eran más interesantes. Por ejemplo, en secundaria había lo que llamaban la Feria de Ciencias. Y entonces había que hacer un proyecto, que seguramente habrán visto, no sé si todas las escuelas pasen, pero la mía pasaba, que hacían el volcán y le echaban como Alka-Seltzer y colorante, sale el volcán y la luz y no sé qué. Y entonces yo dije, de aquí soy y voy a agarrarme a dos baquetones para que me paguen el proyecto. Entonces agarré a Manuel Cardona, un amigo de la secundaria, y a José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, que le acaba de hacer un show hace unos días, alias José Joel, hijo de José José. Y les dije, a ver, la cosa va a estar así. Ustedes me van a dar esta cantidad y yo voy a hacer el proyecto de ciencias solo. Nada más se presentan ese día y yo les digo qué hacer. Entonces me fabriqué todo un set de ilusiones ópticas con espejos. Entonces, cosas como lo que hay en las ferias y efectos ópticos de espejos, de que se ve repetida una imagen. Entonces, obviamente, era un experimento o un proyecto que nunca se había presentado porque pues nadie sabía de magia, ¿no? Y entonces gané el concurso de la escuela, sin pensarlo. Yo lo que quería pasarlo nada más era física y ya, la goma, ¿no? Era mi manera de brincar eso. Ganamos el de la escuela, bueno, el del año, el de mi año, pues, el de la escuela, el de la zona, y luego fuimos al del DF, que era en el Palacio de los Deportes, y ganamos. La escuela nunca había ganado nada en ciencias, porque siempre era el proyecto heredado del hermano, que nada más medio le quitaban el polvo, porque se veía del 74 el proyecto, ¿no? Y entonces nos exentan a estos tres paladines de la vagancia, a José Joel, a Manuel Cardona y a mí. Nos exentan de física, química y matemáticas. Que fue lo peor que me pudo haber pasado, porque cuando paso a secundaria, menos sabía de física, química y matemáticas. Entonces reprobé todas y me corrieron y me tuve que ir a la prepa abierta, que si me está alguien oyendo, la prepa abierta es una trampa. No vayan, o sea, háganla como sea, pero la prepa abierta es una pesadilla. O sea, si no eres una persona que quiera acabar la prepa, o sea, que ningún chavo quiere acabar la prepa, no se metan a eso porque menos la van a acabar. Yo tengo un amigo que según él y yo la vamos a acabar en 6 meses, yo la acabé en un año y él no la acabó nunca. Entonces, eso ni se metan. Bueno, y justo sale una convocatoria para hacer un casting para ir a un crucero en el Caribe. Y yo ni fui, yo tenía 17 años, dije, aquí voy, ni voy. Entonces no fui, se quedó Edmundo Miller y se quedó un cuate que se llama Jorge Corbera. Y entonces se quedó con unas ilusiones mías, porque yo le había prestado mis ilusiones, que había ido comprando con el tiempo. Se quedó contratado, entonces se llevó mis ilusiones al crucero y a los 6 meses me dijo, voy a regresar, si quieres manda tu video y a ver qué pasa. Entonces yo, con las cápsulas que luego grabé con Guillermo Arriaga, porque todo el mundo dijo que grabó tres cápsulas en un día. Yo, como tenía tan claro lo que yo quería hacer, con la siguiente temporada, la segunda temporada, grabé cinco en un día. Porque estaba así de pa, 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 on fire. Y todas quedaban así a la segunda, tercera toma, nomás para. Porque yo lo tenía muy claro, o sea, lo tenía pensado de meses, estas cápsulas que yo quería hacer. Y Guillermo Arriaga estaba fascinado y quería que me fuera yo a trabajar con él. Y yo así, a mí el cine no me interesa, yo soy mago, no me invites a esto. Y entonces grabé de la televisión del Canal 11, grabé esas cápsulas, puse dos videocaseteras, entonces ponía pausa
grabar, pausa, grabar, pausa, grabar. Entonces hice un picadito de todas las escenas, saqué ese video, lo metí en otro, conecté un audio, o sea, el canal de audio, y grabé una copia de esa picado de imágenes con una música para que, porque pues, de editar así Sí. a lo cavernícola. Me hice unas fotocopias ahí para hacer mi portada, como diría Mandrake, portada vendible. Lo mandé por FedEx Express y me hablaron y me dijeron, ya estás, llegas Me en estaba Fito febrero Girón, ¿no? con Fito Girón. Ya no Exacto. estaba Fito Girón cuando yo llegué, pero sí fue a través de él. Y entonces, justo fue que me corren de la prepa, cumplo 18 y me voy a este barco. Entonces, aquí en mi casa, pues ya, ¿sabes qué? La cuestión es que no queremos que acabes mal, man. O sea, porque esta vida de artista, pues no es muy segura y pues no has acabado ni la prepa, ¿eh? Entonces está complicado. Y, pues, sí, pero es una oportunidad única y tal, no sé cuál, por favor, ¿verdad? Y me voy, me fui 6 meses al Caribe en un crucero de Carnival Cruises y pues yo era el mago del barco. Entonces, yo tenía mi show los jueves a las 9 y a las 11, uno familiar que era como para niños, los viernes, y toda la semana era estar ahí de pasajero. O sea, teníamos vida de reyes con el Mundo Miller. Ahí hice una gran amistad con el Se me Mundo hace una Miller. gran experiencia, ¿eh? Mira, No, créeme que es. aunque yo ya tenía una época de mucha chamba y todo eso, a mí me hubiera gustado vivir algo así. Creo que es una experiencia fantástica. Sí lo es hasta cierto punto. O sea, llega un momento que ya se vuelve como un Big Brother, porque es el mismo edificio, vives en un edificio que se está moviendo y se empieza a volver rutinario, o sea, hasta la fiesta se vuelve rutina, entonces ahí es donde está grave la cosa, porque aparte ganas muy bien, yo me acuerdo en esa época ganaba como $1,200 a la semana, Muy buenos. entonces ganas muy bien, no pagas renta, no pagas comida, no pagas luz, no pagas, o sea, no pagas nada. Entonces, y como te pagan en aguas internacionales, pues no hay que pagar impuestos. Entonces está todavía mejor. Y, o sea, tenías que estar en alta mar para poder ir a la caja a que te pagaran, para que fuera como paraíso fiscal, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, empiezas a tener una cantidad de dinero que a mi edad, 18 años, sin nada que hacer, sin ningún compromiso, sin nada, pues es complicado y peligroso porque fácilmente te puedes ir a las drogas, al chupe, a cualquier cosa. Pero como yo estaba tan enloquecido con la magia, todo me lo gasté en magia. O sea, no había forma. Es Entonces, que, yo regresando. bueno, yo creo que lo que viene siendo la magia, bueno, ahorita que dices a tu edad, una distracción hacia las drogas, yo creo que cuando estás metido con algo tan fuerte, pues no pienses en otra cosa, es tu pasión. Pues eso Claro. pasa con cualquier cosa que sea el distractor, que es cuando uno no tiene nada, es cuando yo creo que te vas a eso, ¿no? Cuando tienes una pasión o algo, obviamente, ni pensarlo. Claro. Ah, y regresé, llegó un momento que ya me di cuenta y dije, no, está bien, todo bien. Regresé, me acabé la prepa, la acabé en 3 meses más y entré a la universidad y entré justamente con los compañeros que iba yo en la prepa. O sea, no perdí ningún año, pero tuve que echar ganitas, le tuve que poner toda la onda para entrar a la universidad. Acabé la universidad y en ese inter, pues hice muchas cosas, entre ellas. Hice un escape colgado de una camisa de fuerza en una convención a 25 metros de altura. Estuve en el Auditorio Nacional por primera vez, que es el Auditorio Nacional, es un lugar muy imponente y fue mi primera actuación en el Auditorio Nacional y fue la primera vez en mi vida que 10.000 personas me abuchearan. Caray, ¿por qué lo? Porque, o sea, no por mi culpa, o sea, lo que hice salió bien, el problema fue lo que hice. O sea, me contrataron para desaparecer en el último concierto al grupo Cairo. Ah, okay. Y entonces todas las fans me odiaron porque estaba yo desapareciendo para siempre a su grupo. Entonces, nadie pudo ver, o sea, nadie lo pudo haber visto venir eso, ¿me entiendes? O Es que hubiera sea, sido aparecerlos, mejor dicho. sí, claro, pero la idea era como iban a desaparecer porque ya se acababa Cairo, pues los desaparecí y ahí te va la buchada más grande de la historia. O sea,
Pero aparte, 10.000 personas abucheándote, de veras se siente feo. O sea, luego ya comprendí que me abucharon porque salió bien. Sí. Es una cosa muy, muy extraña. Sí, es algo. Y pues a partir de ahí en el Auditorio Nacional también tienen historias brutales. Como por ejemplo, una vez cuando también estaba muy chavo, también ahorré para ir a ver, venía David Copperfield al Auditorio Nacional. Y entonces ahorré. Y me tocaron los lugares súper chafas, porque estaba como en el balcón muy a un lado. Y había cosas que no se veían bien, igual, ¿no? Porque estaba la cortina, entonces por el ángulo no se veía bien. Y entonces dije, puta, cosa. Y volteo y veo que el señor que vende programas y binoculares del auditorio, de los que venden cosas, pues estaba viendo el show gratis. Y digo, ¿qué injusta es la vida que este señor que. Un momento, señor, ¿cómo consiguió su trabajo para? No, somos familiares todos aquí, no sé cuál. Le pregunto un segundo y me dice lo mismo. Y a un tercero, que todavía trabaja en el auditorio, me lo encontré el otro día. Seguramente si van un día al auditorio lo van a reconocer porque tiene una marca de nacimiento roja en la cara. Y le digo, oye, mira, así la cosa está así. Yo soy mago y quiero ver este show pues, las veces que se pueda. Entonces yo me doy cuenta que ustedes, al vender programas, pueden ver el show gratis. Me gustaría, o sea, no me interesa quitar su trabajo, me interesa venir a ver el show, tal cual. Ah, pues sí, vente mañana vestido igual que yo y vemos. Ah, pues órale. Al día siguiente que me ve llegando este cuate, o sea, no lo podía creer porque creyó que era broma o no sé. Entonces, ya llego y me dice, pues deja ahorita que llegue el jefe a ver qué dice, ¿no? Entonces ya va llegando un cuate así apurado, rápido, pa, pa, pa. Y entonces le dice, oiga, es que mi primo quiere ver si también le da chamba para vender el programa. Sí, también sabe meserear. Y el cuate se le dice, sí. Meserear, que me habla, ¿no? Pues resulta que ese cuate era el único que no era vende programas. Era mesero de la parte de atrás del escenario. Pero como en el show de Copperfield no puede haber nadie en backstage, detrás del escenario, pues lo mandaron de vende programas. Entonces también le daba igual que yo fuera un vende programas más. Y luego él, o sea, tú eres vende programas del auditorio. Si tú entras a trabajar ahí, te toca puerta 6. Ahí es tu puesto, puerta 6, y no te puedes mover de ahí. Ahí vives y ahí está tu changarrito y tal cual. Él, al ser mesero, no tenía lugar fijo. Entonces podía estar en cualquier lado. Y yo, como era mesero 2, pues tampoco. Entonces vi el show de arriba, de abajo, de un lado, del otro, tenía su. Me costaba eso. Tenía que llegar 2 horas antes de que empezara el primer show, que había veces que hacía 4 en un día. Tenía que llegar 2 horas antes e irme 2 horas después. Entonces eran jornadas de 12 horas de estar ahí parado, porque pues tienes que estar vendiendo los programas, subiendo y bajando y tal. Ya cuando empezaba el show, yo me quitaba el moñito, agarraba los programas, los ponía debajo de un asiento, veía cuál estaba vacío, me sentaba y ahora sí a disfrutar. Y pues lo que decías, o sea, me tuve que abrir paso a lo que fuera, ¿no? A como se diera el. Hay una anécdota que en el auditorio que tú es donde conoces a Copperfield. Porque, bueno, mucha gente aclárese por qué es tu nombre Ah, claro. y luego cómo conoces a Copperfield, que creo que es el primer encuentro, ¿no? que tienes con él. Sí, ya, o sea, digo, lo conocí varias veces de y firma aquí, por favor, y te firmaba y te mandaba la goma, ¿no? Resulta que en alguna ocasión un amigo mío, que de toda la vida que sigue siendo mi amigo, yo creo que es el amigo más longevo, no sé cómo decirlo, longevo, ¿no? El más viejo que tengo, pues. Lo conozco desde que iba yo en primero de primaria. Me dijo un día, oye, vi en Cablevisión, porque se le acaban de decir, ¿sabías que David Copperfield se llama en realidad David Kotkin? Y entonces me dijo, mira, ese cuate se llama David Kotkin. Y yo estaba viendo cómo me ponía de mago. Me dice, ¿qué no te atreves a ponerte Joaquín Kotkin? Y yo, no, compañero. Y me dice, bueno, ponte Joaquín, pero si te lo quitas, te tienes que llamar el mago Bolondrino. Va, juega, no me lo quito. Y entonces me llamaba yo Joaquín Kotkin, ¿no? Entonces, pues resulta que hice ese escape que te digo, una camisa de fuerza y tal, que tú hiciste favor de hacer la conducción de ese escape. Mandé a hacer unas camisetas que decían, atrás decían así, Kotkin en grande, como futbolistas de cuenta, y tenían así un cuate colgado y decía camisa de fuerza, no sé qué. Sí, muy, muy bonitas. Entonces yo la usaba como del diario, ¿me entiendes? O sea, la usaba como de. Siempre me he hecho publicidad yo solo, así que, mira.
Y entonces, atrás de mi camiseta decía Kotkin. Entonces, iba en la universidad y un cuate que iba ahí era el hijo del director del auditorio. Y todo el mundo siempre le pedía boletos para ir a ver a, no sé, al que estuviera, ¿no? Guns N' Roses. No, no, ni sé porque yo nunca le pedí boletos. Cuando me entero que viene Copperfield, le digo, oye, yo nunca te pido boletos, pero esta vez, compañero, ¿no? Y me dice, va, déjame, te mando un beeper, que un beeper para la gente millennial que nos ve, es como recibir un WhatsApp, pero nada más servía para recibir un WhatsApp escrito y no lo mandabas tú. Había que llamar a un número y decir, por favor, el número tal le manda decir qué tal. Entonces una señorita escribía y te mandaba send y te llegaba sin emoticones y nada más el puro texto, te llegaba así a un aparatito, creo que radio. Era un celular, una pantallita, y ahí te parecía el comuníquese tal teléfono, vaya tal. Entonces me decía, nos vemos hoy a las 4 en el auditorio. Perfecto. O sea, a las 4 estaba yo, a las 3 y media estaba yo ahí. Entonces llevaba mi camiseta de Kotkin y traía mi chamarra, no se veía, ni me acordaba. Entonces me dice, toda la fila O es nuestra, donde te quieras sentar, no hay todos ahí, tú puedes sentar. Yo, güey, yo vengo solo. Yo ya sé cómo es aquí la jugada, me puedo escabullir y si veo un lugar vacío más adelante me puedo sentar ahí. Y me dice, no, es que ya está más controlado todo eso, entonces mira, mejor déjame. Pasa uno de seguridad, que todavía trabaja ahí, y me da risa porque me los encuentro y se acuerdan también. Entonces le dice el cuate ese, oye, sienta a mi amigo lo más adelante que puedas. Y pues el de seguridad, lo más adelante, primera fila. Y ahí me sentó primera fila. Pero eran unas como sillas que ponían adelante de la primera fila. Pero justamente en esas sillas, en medio, ponían el proyector, que era un proyector de los 90s. Entonces, aventaba un aire caliente. Entonces, estaba el proyector prendido todo el show. Y llega un momento que digo, esto está, pero me estoy asando. Entonces, me quito la chamarra, pero ni cuenta me doy. Queda al descubierto el Kotkin, pero para el público. Y en una de esas, avienta algo para el público, pero para allá atrás, ¿no? Y de repente, me cae así, ¡puc! Y me dice el traductor, aviéntaselo. Y yo así, sí, ya le entendí, pero lo que no quiero es aventárselo porque yo ya sé lo que va a hacer y no le quiero matar su chiste porque yo ya sé lo que va a decir, porque lo había visto 17 veces sí. Anteriormente, ¿no? Y entonces ya digo, bueno, ya, me paro, agarro ese objeto, se lo lanzo de vuelta a Copperfield y pues evidentemente actué súper extraño porque estaba yo nervioso, estaba yo como, ¡bang! Entonces me regreso rápido a mi asiento. Pero entonces él como me ve, este cuate, ¿qué onda? Lee mi camiseta que dice Kotkin, ¿no? Y entonces ahí se entera que dice Kotkin. Y yo así de, ¡fuh! Y yo dije, puto, ¿ahora qué le digo, cara? Entonces me volteo y me dice, oye, ¿tú sabes que yo me apellido Kotkin? Y yo, ¿sí? Oye, me encantaría tener una camiseta. ¿Dónde la conseguiste? ¿De qué es? Quiero saber más. Pero el tipo, hablándome en mitad del Auditorio Nacional, él conmigo una conversación que habrá durado como 20 segundos. Kumedic, que es un gran amigo, estaba en el público y dice, Joco, ¿qué tanto te decía el Copperfield? Y entonces, él en sus shows le dejan el micrófono abierto y los asistentes traen un intercom, es un auricular. Entonces él, cuando está haciendo algo, dice, este cable está suelto, hay que arreglarlo. Entonces tienen que tomar nota de todos los datos que dice. Entonces llega el traductor y dice, güey, ¿qué onda con tu camiseta? Porque él no para de hablar de eso y que no te vayas y que por favor, que te digamos. Y ya le explico al traductor, y es que yo me puse su nombre. Y me dice, ¿y él lo sabe? Y yo, no. Si uno no estaría preguntando, y me hace cara como de, ¡pum! No, ya se cayó esto al ácido. Entonces yo dije, pues ya ni modo, pues ya, si hay que tronar que truene, me llamaré Bolondrino, y pues ni modo. Ya voy al backstage, y se presenta conmigo, y me dice, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, David Copperfield, ¿no? Pues obvio, si tienes. Y entonces le digo, pues mira, la cosa está así. Así como Harry Houdini se puso Houdini en honor y en admiración a Robert Houdin, un mago predecesor del francés. De la misma forma, yo me llamo Joaquín y me puse el Kotkin de apellido. Entonces, si te molesta, pues me lo quito ahorita, no hay ningún problema, yo ya me estoy yendo, es más, ni existo, ¿para qué te molestas en demandarme?
si esto ya terminó. Me dice, no, al contrario, me siento halagado. Nunca me hubiera imaginado que alguien usara mi apellido. De hecho, yo no lo uso, así que, pues, enhorabuena. Pues, úsalo, pues, está todo dar. Nada más que me gustó el diseño de tu camiseta, me gustaría tener una. Puedo comprar una, me puedes vender una. Y le digo, el problema está en que mandé a ser muy limitadas y la que tengo es la que traigo puesta y no tengo más. Entonces, ¿qué hacemos? Y me dice, bueno, podemos hacer una cosa. Que te traigan todas mis camisetas, mis camisas, y me dejas esa y te llevas una mía. Y le digo, ah, juega. Entonces me trajeron sus camisas de vestir, me trajeron camisas de, pues del merchandising del show. Y yo, pues obviamente como un teto fan, pues agarré una del merchandising del show. Porque pues una camisa normal azul, pues, ¿qué le hago, no? Y entonces pues, me la firmó, me puso all my best, David Copperfield. Lo mejor para ti, David Copperfield. Y pues a partir de ahí lo conozco, los conocemos. Tenemos una cierta amistad, que es difícil tener una amistad con una superestrella de ese calibre, porque, pues, por ejemplo, de repente, la última vez que lo vi, me dijo, vamos a mi hangar para que conozcas mi avión. Pues vamos. ¿Qué le puedes decir? O sea, ah, pues qué padre tu avión, y cuánto le pones de gas, y... O sea, pues no hay tema de conversación que dure mucho con un personaje que es billonario, que es el mejor mago de todos los tiempos de la historia. Y pues también te achicas, porque pues obviamente pues no deja de ser mi ídolo de la infancia, el mago más importante y famoso del mundo. Y pues a partir de ahí pues, lo conozco un poco. Y luego empecé a trabajar en un programa los domingos que se llamaba Al Fin de Semana. Entonces ahí el productor Memo del Bosque cada semana me decía, queremos algo más sorprendente, algo más vanguardista, algo más peligroso. Algo más... Entonces me inventé una cosa con un escorpión donde alguien elige una carta, la revuelve, ¿no? se abre un abanico el escorpión, lo agarro de la cola, lo pongo encima de las cartas y con las tenazas saca una carta y es la carta elegida, ¿no? Cuando sale en televisión eso, pues los magos, ¡ay, está padrísimo! ¿Dónde lo compraste? ¿De quién es? No, pues yo me lo inventé. Entonces, Chen Kai, que a él no le gustaba mucho que hablaran de sus logros, inventó muchas cosas en su carrera, pero muy poca gente lo sabe porque no, su fin de inventar era para él, no era para ni vender ni para nada, era para hacerlo él. Entre ellas, las flamas de las manos. Sí. Y entonces un cuate en Japón, Yutaka Kikuchi, se lo fusiló y lo puso a la venta. Entonces, históricamente, pareciera que Yutaka Kikuchi fue el que inventó eso, cuando hay escritos que Chen concursó en Estados Unidos, donde él había inventado, o sea, salió Chen Kai haciendo esto y vestido de charro, y aparecían flamas de sus manos, una cosa de poesía, no sé. Entonces él me dijo, mira, lo que tienes que hacer es venderle tu invención a alguien, porque si no, te la van a robar, y luego ni tuya, ni la puedes usar, pues, porque te pueden hasta demandar por usarla. Entonces dije, bueno, pues ya está. Entonces decidimos, nos parecía el indicado David Blaine. Entonces fuimos a Las Vegas, sabíamos que iba a estar David Blaine, a hablar con él. Estaba también muy, muy subido, muy en su onda. No nos peló. Dijimos, bueno, pues ni hablar. Regresamos. Y justamente estrenaba Copperfield en el auditorio otra vez. Y Chen Kai conocía a Copperfield desde antes de que Copperfield fuera Copperfield. O sea, Copperfield le tenía una gran admiración y respeto a Chen, porque cuando él empezaba, que era Davino, entre Davino y David Copperfield, hubo una época donde él quiso hacer magia con palomas. Hay hasta fotos, sale ahí con palomas. Y en alguna convención, alguna cosa... Algo le preguntó Copperfield, le preguntó a Chen Kai. Y Chen Kai se sentó, le dibujó cómo eran los artilugios que se usan para aparecer las palomas. Le dibujó todo el tipo de teje y maneje y cómo y tal y cual. Entonces él estaba muy agradecido con él de que cuando pues, él no era nadie, Chen se había sentado con él a ayudarlo, ¿no? Porque tú también eres testigo de que algo que le apasionaba a Chen Kai era la magia y resolver problemas y ayudar a gente, ¿no? A mí me ayudó
Sí. Pero bueno, o sea, cantidad de veces, en cantidad de ocasiones me fabricó todas las cosas que yo se me ocurrían, todas mis invenciones, todas mis locuras. Siempre estaba para mí, siempre estaba, o sea, yo tuve la desgracia de llevarlo al hospital. Y un día antes, o sea, fui por él y dije, tenemos que ir al hospital, tenemos que ver qué pasa. Estaba trabajando en algo de magia, o sea, hasta el último día estuvo trabajando en algo de magia, en algo de estar, comía, vivía, sudaba, o sea, era una cosa de locos la pasión que tenía Chen a la magia, y es lo que más le admiro y respeto. Entonces, fuimos al auditorio, y cuando llego, me dice Chen, me dice, oye, no te vayas a ir cuando acabe el show, porque ya salió una saluda a decirme que me quiere saludar al final del show y quédate acá, quédate aquí junto a mí, no sé qué, nos vemos acabando el show. Ah, perfecto. Se acaba el show, me le pego, ¿no? Y me dice, ahorita le saludamos. O sea, sale y dice, hola, mira, te presento a Juan. No, pues ya lo conozco, que es mi hermano, que la camiseta, que si esto y lo otro y tal y cual. ¿Y qué ha habido? Y él se dirigía a Chenca y a mí, así como árbol 4, así como, ah, pues, agregado cultural. Entonces Chen le dice, no, es que él tiene una magia que te va a interesar mucho. Y él dice, ah, dime qué es. Me dice, tiene un escorpión de este tamaño. Espera, de este tamaño. Y entonces así, ah. Entonces se queda extrañado Copperfield y me dice, ¿eso es una idea que tú tienes? O sea, es una como fumada que tú tienes, o lo puedes realmente hacer. O sea, lo puedes realmente. No, Llevar a no, no, cabo. lo puedo hacer. A ver, hazlo, a ver. Y yo, no, pues no lo traigo. Pues yo iba a saber que iba a acabar aquí contigo. Pero lo puedes hacer, sí. Vente mañana. O sea, al día siguiente vamos Chen y yo, vamos al día siguiente. Nos citó como 4:30 por ahí. Entonces llegamos, no sé qué, ponen 3 sillas, ¿no? Y una más para Chen, pero como tres, como de. Yo me sentí como mi examen de titulación de la magia. Ponen así los sinodales, ¿no? Estaba David Copperfield al centro. Estaba Homer Lee Wack, que es uno de sus asesores más cercanos. Y Chris Kenner, que es su productor hace más de 25 años. Que son magos. Ellos son magos de magia de cerca, magia de cartas. Entonces estaba yo así de. O sea, el mejor mago del mundo y los mejores magos de cartas. Y voy a hacerles esto y así de. Neta, ¿qué me metí yo en esta bronca? Y pues lo hago. Y esas cosas que se juntan las estrellas salió, pero perfecto. Yo lo tenía montado en inglés porque había ido a concursar a una convención para quedara por escrito. Lo mismo que hizo Chen, quedar por escrito que alguien hizo eso alguna vez antes de cualquier otro que se inventara que lo había inventado. Que me han salido un par de inventores después, pero bueno. Unos cuates muy locos, ahorita te cuento de eso. Y entonces lo hago. Y Copperfield se pone así, se le abren los ojos de plato y me dice, "This is one of the most fucking amazing tricks I ever seen." O sea, dijo, "Es una de las magias más bonitas que he visto en mi vida." Y por una razón se para y sale de la habitación donde estábamos como en un camerino del auditorio, sale de ahí y me deja con esto. Y yo dije, "Puta, ¿qué pasó? ¿Se enojó?" No, no, no entendía yo nada, ¿no? Entonces se quedan ellos dos como yo siento que para que no sintiera yo la presión de él. Me empiezan como a entrevistar para ver cómo era la historia, cómo lo había inventado, por qué, tal y cual. Al ratito llega, se siente, me dice, bueno, ¿qué quieres? Y yo, ¿qué quieres de qué? O sea, sí, ¿cuánto quieres? ¿Cómo? Si, o sea, quiero comprarte tu efecto, ¿cuánto quieres que te pague por él? ¿Lo quieres hacer? Que sí, que sí, que sí lo quiero hacer. Me dijo, lo voy a hacer. Y le digo, bueno, si lo quieres, es tuyo, te lo regalo, es gratis. O sea, ¿qué más puedo pedirle a la vida que mi ídolo de toda la vida, que me puse su nombre, me diste chance de usar tu nombre, quiera hacer un invento mío? Brother, o sea, yo estoy más que pagado. Dice, no, tenemos que hacer un contrato, tenemos que pagar por tu trabajo, porque vale, y me van a disculpar, pero el show que tenía que haber empezado a las 5 y son 5:20. Entonces, quédense al show, van a venir a hacerte un ofrecimiento ahorita, no te vayas, espero que te quedes, espero que aceptes el ofrecimiento y nos vemos acabando el show. Entonces llega el productor
y me empieza a decir bla, bla, bla. Yo ya no lo oía, yo lo oía como la maestra de Charlie Brown, de Snoopy. Y yo decía, no sé ni qué me está diciendo este brother. Y me dice, te vamos a dar $. Y yo así de, ¿qué? Y me hice alguna pregunta, le digo, sí, ¿dijiste cientos o miles? Y me dice, no, 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 miles de dólares. No, no, tenemos una bronca, no, no te podemos dar un cheque, ¿te lo podemos dar en efectivo? Y yo, sí. Y me dice, bueno, pues quédate a ver el show y nos vemos al final del show para que hables con él, tal y cual. Nos quedamos a ver el show. Ese show ni lo vi. O sea, yo estaba así en, Sí, ¿qué claro. está pasando, no? En shock total. Acaba el show, vamos atrás del escenario. Ya tenían una carpeta, como este vuelo, armada. Todas las películas donde hubiera salido un escorpión, todos los magos que habrían usado un escorpión o similares, todos los efectos que fueran parecidos a esto. Toda una ficha técnica de los escorpiones, dónde viven y dónde son, qué comen, cómo se reproducen. O sea, era una biblia ya de información que yo decía, ¿me pueden, o sea, qué música se habían usado en las películas cuando salía un escorpión? ¿Qué escenas, qué películas y en qué minuto? Yo dije, esto no puedo ni creer que exista. Tenía ya mi contrato hecho, entonces yo lo firmo como Joaquín Kotkin. Y él lo firma como David Copperfield. O sea que eso ha de ser más falso que nada, pero bueno. En fin. A partir de ahí, pues te digo, lo conozco y durante 13 años hizo mi efecto en su show. Y algo que, más allá de lo que pagó, lo que sea, cada vez que yo estuve en el show, o sea, sabía que estaba en el show, pues. Hacía el efecto del escorpión, y cuando la gente estaba aplaudiendo, que pues nadie oye, porque pues se puede decir gracias público, gracias familia, lo que sea que griten la gente con los artistas que hacen eso, él decía, volteaba a donde estaba yo sentado, o sea, sabía dónde estaba yo sentado, volteaba y decía, thank you, Joaquín Kotkin. Nadie lo oía, evidentemente, o sea, más que yo, mis papás cuando fueron, mis amigos, algunos magos. O sea, eso solamente un grande tiene ese detalle que podría no hacerlo. O sea, podría valerle Claro. y la verdad que darme crédito en cada show al que yo asistí, no hay forma de pagárselo. Y digo, a partir de ahí, cada vez que voy a ver su show, al final me pregunta, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué mejorarías? ¿Qué no sé qué? Pues tiene sus modos de pensar, yo tengo los míos, ya es una cosa de gustos y de cómo yo haré las cosas, cómo las hace él, Pero ahí demuestra pero la sencillez, o sea, la grandeza con esa sencillez. es un grande y una sencillez absoluta, pero te habla de un avión, o sea, tampoco es fácil mantener una conversación mucho rato porque está más allá de cualquier cosa. Pues dale el avión. Darle el avión, tal cual, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y pues luego ya, que le vendo eso, así que. Me contratan para hacer un show en Colombia, en una convención de magos, y ahí estaba Jorge Blas, que iba a empezar a grabar su programa en España, y entonces me contrata para ir a España, en España grabo, de ahí me consigo otro contrato para Venezuela, y empiezo como a brincar a diferentes lugares del mundo, y estando en Colombia, en el Mundial de Magia 2012, recibo un email del productor de un show que se llama Los Ilusionistas, The Illusionists. Me dicen, oye, me gustaría hablar contigo, a ver si te interesa estar en nuestro espectáculo. Y dicen, otra vez, lo vuelvo a leer, que si me gustaría estar en su espectáculo, pero por supuesto, ¿no? Un espectáculo que empezó en el Sydney Opera House en Australia. Y me estaban hablando a mí, yo decía, ¿qué onda? Entonces ya le marco y me dice, mira, vamos a ir a México y necesitamos a alguien que por lo que nos han dicho, a mí, la sexta vez que oí tu nombre, pues dije, pues tiene que ser él, pero quiero hablar contigo y preguntarte estas cosas que son lo que yo necesito que tengas para estar en este espectáculo. Primero necesito que tengas material único y original. Entonces, pues obviamente tenía el escorpión, tenía otra magia que inventé
que la ha hecho hasta Kevin James, que inventa, ese no hace nada que no lo haya inventado él, hasta Kevin James lo ha hecho, que es con un endoscopio que me ayudó el doctor Engel Kunings, que tengo que decirlo así porque es doctor muy reconocido. Y entonces el endoscopio va hacia mi estómago y en mi estómago aparece la carta elegida, una cosa bizarrísima. Entonces le digo, tengo eso, tengo esto otro, y me dice, ahora necesito saber qué tanto puedes manejar al público. Y pues evidentemente, si empecé a los 10 años y tenía 31 monedas, pues tengo un chorro de experiencia, mal que bien, para poder... Y lo que hablaba con Armando Vera, que es otro que te digo que mucho tiempo trabajó en el Boca Ratón, que es un resort de Boca Ratón, que es un resort que van así los más ricos y dueños de equipos de fútbol y así. Y dice, qué gran lección y qué gran aprendizaje son las fiestas infantiles. Cuando tú logras dominar una fiesta infantil, que es el peor lugar donde puedes hacer magia, porque ladra el perro, llora el niño, se hace pipí, llega la abuelita, o sea, no hay las condiciones, las condiciones son las peores. Cuando tú logras dominar todo eso y logras captar la atención de los niños y logras captar la atención de los adultos y logras de alguna forma erradicar estos distractores, el Auditorio Nacional es facilísimo, o sea, no tienes un problema, porque está todo, está, en la Auditorio Nacional están todas las condiciones necesarias y perfectas para triunfar. Entonces, no tienes otro camino. Entonces, Armando Vera decía que es increíble la enseñanza y las tablas que te dan hacer fiestas para niños, ¿no? Que también es otra cosa que, por alguna razón, bueno, por alguna razón no, porque he hecho muchísimas, desde los 10 años, tengo 45, imagínate, 35 años de hacer shows, pues no cualquiera a mi edad puede tener este tiempo de hacer shows, ¿me entiendes? Entonces me invitan a participar en un proyecto en Estados Unidos de magia para niños, los mejores magos del mundo para niños. Y no es que sean los mejores, pero sí son como unos referentes de... Bueno, sí son los mejores, no son los únicos mejores, pero sí son los 10 de los mejores del mundo. Entonces tienes que ir ahí, contar tus ideas, estando en el Castillo de la Magia, en Hollywood, haciendo mi show de niños. Nunca me hubiera imaginado yo hacer mi show en inglés y en Estados Unidos. Pero pues tienes todas las tablas para poder hacer eso, ¿no? Entonces ya cuando me dice el cuate de los ilusionistas, que me disperso, me dice, necesito que sepas manejar al público y tengas comedia y puedas hacer esto. Y le digo, sí, todo lo que me dices está bien. Mándame unos videos, perfecto, los mando. Me dijo, mira, ni los vi, porque como seguí preguntando y me siguieron hablando de ti, pues dije, seguro es el bueno. Pero luego llega el director y me empiezan a censurar todo lo que yo tenía pensado hacer, porque no entendían. Por ejemplo, había una parte que me ponía nada más así como, sales, das la bienvenida y haces algún tipo de chiste acerca de la traducción que vas a tener que hacer, porque entonces decía, pues yo traté de enseñarles español, pero lo único que aprendieron fue, volteaba, salía Kevin James y decía, Juay de Rito, como López Dóriga, ¿no? Y entonces me decían, es que eso no es chistoso. Y le digo, es que para ti no es chistoso, pero tú déjame que lo diga. No, yo no voy a arriesgar a Kevin James a que salga y haga el ridículo y no. Entonces digo, bueno, pues ni modo. Entonces me quitan ese, me quitan otro. Y yo decía, ¿qué pasa, no? Necesito ya saber qué onda. El primer show me quitaron todo lo que yo tenía pensado. Me fue tan bien, afortunadamente, por lo que te digo, de las tablas que uno va acumulando con el tiempo, que acabando el show me dijo el productor, haz y di lo que quieras. Quitándote todo lo que te quitamos. Triunfaste así, queremos ver con lo que te quitamos. Y entonces yo nada más iba para México y me dijeron, bueno, pues ya luego vamos a ver en Colombia, a ver quién con... Me dijo el productor, y te quedas a toda la gira y ya, o sea, tú ya eres oficialmente, no sé cómo llaman el fútbol, que eres titular, ya era titular de los ilusionistas. Y a partir de ahí llevo 9 años en el show. Todos los años hago alguna temporada, porque otra cosa que me pasó es que cuando te vas mucho tiempo, pierdes tu clientela aquí, porque la gente se cansa de llamar y pues nunca está, y que está en no sé en dónde, y luego... me dicen, vamos a ir a Brasil. ¿Cómo está tu portugués? Le digo, pues nulo, no existe, no tengo.
Me dice, pues vamos a ir a Brasil un mes, así que tú dime si consigo un brasileño o te lo avientas. Le digo, no, espérame. Al día siguiente estaba yo inscrito para aprender portugués. Y en 2 meses aprendí a hablar portugués. O sea, empecé la primera semana de, meu nome é Joaquim. Eu moro en la rua. Esto no va a suceder, o sea, no puedo, no puedo. ¿Qué hora es? Dice, no, esto no va a suceder. Entonces le dije a la maestra, ¿sabes qué? Necesito clases particulares ya. Entonces tomaba clases particulares. Entonces, evidentemente hablo portugués bastante bien, pero nada más de magia. O sea, puedo hacer un show, puedo hacer una entrevista. De repente, si me preguntan alguna cosa más, no tengo idea, ¿no? Pero se me abrió un universo en Brasil. Ahora he hecho shows en Brasil y de ahí luego he hecho en Portugal, que nunca hubiera imaginado ir a hacer un show en Portugal. Y a partir de que hice esto, ahora tengo una puerta abierta en Portugal con Luis de Matos. He hecho shows en Lisboa, en Coimbra, en Ancião. Me ha grabado unas magias que vende por todo el mundo en DVD, en su estudio, que es una cosa de locura. El estudio de Luis de Matos es una cosa de locos. En España. Entonces, siempre cualquier tipo de aprendizaje te va abriendo puertas que nunca sabes para qué va a ser, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues llevo 35 auditorios nacionales, llevo Panamá, Venezuela, Panamá, Venezuela, Dubái, fui a Dubái, imagínate eso, Abu Dhabi, Qatar, Colombia, evidentemente, Ecuador. Y pues México, ¿no? En México he hecho Monterrey, he hecho Guadalajara. Y bueno, este año teníamos en junio, teníamos la gira por todo México y viene esta tontera del COVID. Entonces, pues se canceló y teníamos luego Colombia, también una gira por todo Colombia y vamos a ir bajando todo Latinoamérica y pues todo está frenado por el bendito COVID. Traes ese ritmo y entra el COVID, ¿qué pasa? O sea, de traer un ritmo de trabajo, todos los medios artísticos han sido afectados. Sí, así de 100 a 0. ¿Qué pasa Pues con mira, tu trabajo? ¿Cómo lo adaptas? los primeros meses de la pandemia, de la cuarentena, para ser totalmente honesto, me tiré pues no al drama, sino a la negación. Y yo decía, pues ya por ahí de agosto que esto mejore, pues ya me pongo las pilas a ver qué onda, ¿no? Y el primer marzo y abril realmente no hice nada. Nada, absolutamente nada. Vi todas las series que pude en Netflix. Y de repente dije, no, pues no puede ser. Yo estaba negado a hacer shows virtuales. Decía, no, eso no, yo no voy a hacer eso nunca, eso no, no sirve, no sé qué. Y pues el 30 de abril, pues tocó, ¿no? Me hablaron que un show, que virtual, que no sé cuál. Hice el primer show y fue un éxito, pues, para Zoom, buenísimo. Mi primer show fue un exitazo. La sensación como artista pues es fea porque no tienes este ping-pong con el público, ¿no? De poder improvisar porque entre que se mueven las cámaras y se mutean y se desmutean, es difícil controlar al público. Sin embargo, lo que te decía, las fiestas de niños te hacen eso y más. Y ahora pues ya he hecho hasta shows para empresas, ¿no? Hice uno para Kentucky Fried Chicken de 2000 conexiones, hice uno para Oracle también de 1000 no sé cuántas, o sea, ya de miles de conexiones y todas súper contentos, todos súper agradecidos de que pues también no pueden salir y pues alguna diversión necesita, ¿no? Entonces, pues también hubo que modificar ciertas magias porque no se traducen igual. Es que ni siquiera es El como una ritmo. como televisión, el ritmo, todo. Es diferente a cualquier. O sea, aunque hayas hecho mucha televisión, esto es diferente a la televisión. Totalmente diferente. Es una Porque la combinación, interacción ¿no? De manejar televisión y manejar un show infantil. Claro, eso es las combinaciones y saber cómo esos cambios. Dices, ok, aquí hay que hacer ciertos ajustes para conectar, para que funcione y cambiar ciertas magias que de plano más no sirven, ¿no? Otras que yo nunca en mi vida había hecho, que tuve que empezar a hacer porque sentí que eran las adecuadas para hacer en este medio. Y pues ahí vamos. O sea, yo ya tengo toda mi fe en la vacuna
para que podamos seguir con estas giras y con este trabajo de. Normal. Ahora, llega la vacuna. Regresamos a los presenciales al 100%. ¿Va a continuar el show virtual? Yo creo que lo que va a pasar es lo que, fíjate, si quieres saber lo que va a pasar en el futuro, y guardan este tweet, es vean cualquier cosa que haga Luis de Matos. Luis de Matos vive 5 años en el futuro. O sea, creo que el 20 de marzo hizo el primer show que era como autocinema. Creo que el primero que hizo un show como autocinema fue Luis de Matos en su estudio. Tiene un estacionamiento gigante. Armó unas como escaleras con un escenario. Hizo el primer show de esos. Luego empezó a mandar como por correo, mandaba como kits de magia para hacer un show como virtual, pero con cosas que él te enviaba por correo. Y ahora, lo que él está haciendo shows presenciales al 30%, pero tiene una pantalla de Zoom. Entonces es una cosa híbrida entre los que están en virtual y los que están en vivo. Entonces yo creo que en el futuro, por ejemplo, una convención de, vamos a decir, de Coca-Cola, de Pepsi, hacen una convención para sus 500 mejores empleados, pero a los otros 10.000 que no pudieron llevar o volar a Cancún a la convención, les sacan una transmisión vía Sí, va a ser híbrida. remota. Sí, va a Va a ser ser. híbrida. O sea, Eso, la sí. verdad es esa, que también ya vieron las empresas, también la rentabilidad de no tener gente en la oficina, tal vez es más productiva, porque pues, la cantidad de tiempo que pierden o se desgastan manejando de su casa al trabajo y de vuelta, pues obviamente el rendimiento del trabajo, esas 4 horas de trayectos, tal vez las pueden reducir, entonces tal vez la gente pueda trabajar de 8 a 3 de la tarde y queda libre, ¿me E entiendes? incluso Entonces tiene que trabajan estar. más, ¿eh? Mi hija que trabajaba en oficina, que trabaja en casa, está aquí a las 10 de la noche trabajando, sigue trabajando, cosa que si salía de la oficina dejaba de trabajar, Claro, curiosamente. hay que hacer también una regulación de eso, pero siento que si es más, la gente es más productiva, si no Sí. tiene que desgastarse en trayectos largos. También Así es es. difícil, yo creo, para la gente que trabaja, hacer en su casa home office, porque también tienes lo que te decía, tienes distractores, suena el teléfono, ladra el perro, hace rato gritó mi guacamaya, o sea, siempre hay algo que. Pasa el de ese, compra, Sí. lleve sus ricos y deliciosos, y Sí, ya todo me el día tocó en es. dos o tres entrevistas que pasara el de los tamales. El de los tamales, claro. Sí, O el de los claro. camotes de. Sí. Oye, varias preguntas me faltan ya para ir No, cerrando. no. Una, tú empiezas, como decías, empiezas a traer, a copiar, a no fusilar, sino el que Sí, también. no empezó emulando a alguien, creo que muy contado sería. A lo mejor nada más sería el primero que empezó. Traemos la tendencia de este, la tendencia de este, la tendencia de este, y actuamos como ellos, que no es malo. Llega un momento que una madurez artística, ya viene una propuesta, una personalidad propia. ¿En qué momento crees que tú ya tuviste, ya diste ese cambio, ese crecimiento, y ya fuiste Joaquín Kotkin al 100%? Pues es difícil tener un parteaguas así muy, muy claro, pero ¿sabes qué pasa? Que entiendo eso, pero ¿sabes qué? También entiendo que es un problema también que los magos, cuando conocemos magos, que más que copiar es como, no tienes otra referencia, o sea, crees que así tiene que presentarse el efecto de la bola que aparece en la boca, ¿no? Y si cada vez que aparece en la boca alguien dice, ¿qué comió? Entonces asumes que hay que decir eso por alguna razón que desconoces. Así es. Entonces, de hecho, el Mago Frank alguna vez escribió toda una serie de artículos de esto y se copian hasta los errores sin saber por qué, porque no tienes el conocimiento, porque es difícil aprender magia, aprender como es muy difícil aprender el manejo. O sea, en un libro no te pueden explicar cómo manejar un público. Así es. Entonces aprendes de ver que usan muletillas, que usan cosas, ¿no? Entonces,
tienes que empezar haciendo eso porque no tienes otra herramienta que te ayude. Yo creo que lo que nos falta a los magos es, a los magos que empiezan, tratar de empujarlos a que salgan de esa zona, porque es una zona de confort aparte. Claro, claro, claro. Porque ya está todo listo. O sea, triunfas menos que el original, pero triunfas igual. Que si hicieras tu rutina como es la tuya, pues caes en caída libre. Aparte, te da un sentimiento de, pues del síndrome del impostor, ¿no? De que no eres suficientemente bueno y no va a gustar lo que tú haces y pues mejor haces lo que hace el otro para... Entonces, creo que es un proceso largo. Yo creo que todavía tengo muchas cosas de mucho tuyas, de catching, pues de todos mis maestros, ¿no? Que nunca fueron maestros de clase, ¿no? De, eso es así asado, pero fueron maestros de vida, ¿no? De que les aprendía ciertas cosas diferentes, ¿no? O sea, Arizandi es buenísimo para relaciones públicas, para llegar a cualquier lugar y hacer amigos, conoce a todo mundo lo conoce, todo mundo tiene que ver, siempre está enterado de todo, o sea, vas aprendiendo de ver, ¿no? De estar, de René Lavanda, aprendí muchísimo, de una pequeña, muy breve amistad con él, con Juan Tamariz, también le he aprendido muchísimo, pero de estar, o sea, no de que me expliquen cómo hacer algo, sí, sino de... Sí, o sea, te das esa suma de experiencias que te hacen tener una personalidad propia, se fusionan, y claro, una propuesta diferente. A eso voy. Sí. El momento, no te lo sé decir, tal vez fue cuando empecé también a buscar mi propia personalidad de ser el mago de la media barba, porque me quería yo separar, ahí fue como consciente que me quería yo separar de todos los magos, porque me parezco un poco a Frank, no que seamos iguales, pero sí nos parecemos hasta en el timbre de voz, sí, en algunas, sí, cosas. Sí, sí. Había veces que yo llegaba a alguna fiesta y me decían, mago, usted vino a la fiesta de mis hijas. Y yo, señora, sus hijas son más grandes que yo. Frank, ¿cómo? Entonces dije, tengo que separarme de él, tengo que, o sea, Joaquín Kotkin, aunque mágicamente, aunque personalmente tiene un significado y una importancia, no hay quien lo pronuncie, no hay quien lo escriba, no hay quien lo recuerde. Entonces estaba yo a buscar algo, porque yo era el mago, ¿no? Así en mi vida, en la universidad, en la calle, el mago, el mago, el mago, el mago, el mago, el mago. Pero el mago hay muchos. Yo necesitaba separarme de todo eso, y fue cuando empecé la búsqueda del mago de la media barba, que fue un tiempo largo que estuve buscando esto, hasta que un día dije, pues, ¿cómo me veo mejor, con barba o sin barba? Y entonces hice esto, ¿no? Entonces dije, sin barba, y le dije, no manches, o sea, es que es así. O sea, es el mago. Y dije, nada, está muy loco. Me lo quité, y a la primera vez públicamente que llegué a un lugar así fue en mi graduación de la universidad. Dije, tiene que ser un parteaguas de hasta aquí llegó la escuela, que ya me tenía, y tiene que empezar una etapa nueva, que es ya el mago, y olvidémonos ya de la escuela, porque ya eso no va a suceder. Entonces, y tiene unas cosas bien locas, déjame ver. De media barba, al revés, casi, casi, eso lo descubrió Francis Tabary, un mago importantísimo francés, dice abracadabra. O sea, invertido. Si tú inviertes media barba, dice abracadabra. Entonces, son cosas de las coincidencias, como dice Frank, de las diosidencias, que apuntalan más querer... Y aparte es una ilusión óptica en mi persona. Mira, es un tipo, es otro tipo, y el tercer tipo. Ahora, está muy padre la propuesta, yo viéndola, pero vivirla, o sea, el tener siempre que transformarte, esa es otra etapa, porque se te ocurrió algo maravilloso, una idea fantástica, pero ahora tienes que llevártela... Profesionalmente, pero personalmente... Toda la vida. Pero personalmente... Sí, ¿qué complicaciones puede tener? Pues parece mentira, pero las tiene. Sí, por ejemplo, claro. Mi pasaporte está así, el INE está así. O sea, no me lo he quitado nunca en los... llevo 20 años de media barba. La única vez que me la quité media mañana, fue para la foto del título de la universidad.
porque no me aceptaron. Por ejemplo, el primer choque fue ahí, ¿no? El título, y dije, no, pues ya, la universidad, que es mi coronación de la escuela, tengo que, ni modo, me toca y ni modo. Entonces me la quité, porque era o con barba o sin barba. Entonces era más fácil quitarme la que me volvía a salir a dejarme que me creciera. Sí. Entonces me la quité y más un día en 20 años. Luego, en la licencia no querían, y entonces, o sea, en el INE no tuvieron problema, en el pasaporte no tuvieron problema, en la visa no tuvieron problema, en la licencia sí tuvieron problema, la licencia de manejar. Y entonces les inventé que estaba en una novela y que estaba en continuidad de ya sabes, inventando, ¿no? Porque eso fue hace, ya como ya estaba la foto en el registro anterior, ya no han puesto problema después de eso, ¿no? Pero ahora que llegas, por ejemplo, en España me pasó la última vez que te escanean, esto lo marca como un error la computadora. Y entonces vas al cuartito, ¿entiendes? Y al cuartito ese de Estados Unidos que sí. He ido todas las veces, todas. Porque llega un cuate así y el cuate de Next. Se te para un cuate de media barba y dices, este brother va a traer más droga que nadie en la vida. O sea, ni siquiera tomo, ¿me entiendes? O sea, pero explícales eso, es que yo soy mago y es que tal. Ah, sí, es mago, a ver, hagas una magia. Ya como casi arrestado, ¿no? Entonces ya haces una magia y jump, come, he's doing magic. Ya tienes que hacer un show gratis ahí para salir del problemita. Afortunadamente, no sé qué pusieron ya en la computadora de estos señores, que ya tienen como 5 años que ya no pasa. Sí, es una nota. No. Por ejemplo, al hijo de Ortiz de Pinedo lo paraban por alguna similitud que había con alguien, hasta que ya se hace una aclaración y ya queda como un registro. Y otra cosa que también pasaba es que yo, obviamente, a Estados Unidos al año iba 5 veces a una convención de magos o al Castillo de la Magia o a algo, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba, te pregunta el compa, ¿y a qué viene? Pues de vacaciones. ¿Y tiene amigos o familiares que iban acá? No. ¿Y a qué viene? ¿De vacaciones? Entonces hasta que un cuate me dijo, no, o sea, tienes que decir exactamente a qué vienes. Yo, pues vengo a una convención de magos. Pues eso di, carajo, porque si dices que vienes de vacaciones, imagínate, un tipo de media barba que viene solo, que no tiene amigos, que no tiene familiares, ¿a qué diablos viene? ¿De vacaciones? No, o sea, tiene que venir a algo. ¿A qué viene? Entonces, a partir de ahí ya digo, no, voy a un congreso de magos en tal. La siguiente vez que hice eso, dije, voy a una convención de escapistas. O sea, más loco que eso no puedes decir. Y fue la primera vez que pase. Entonces, pues uno se hace el misterioso porque, pues, por el güey, miedo, por el sabes, miedo. Pues por miedo, porque claro, que te vayan a deportar. Ya te costó un chorro el boleto de avión y el hotel y todo eso, como para que te deporten por decir que eres maguito, ¿no? Pues chale. Oye, y las dos preguntas que siempre hago, ¿cuáles son las dos funciones la donde ha sido tu máximo sueño realizarte como mago, que dices, wow, este es lo que soñé, esto es mi máximo, aquí es, soy Joaquín Kotkin, el mejor mago del mundo? ¿Cuál fue esa función? ¿Y cuál fue alguna función o presentación que te haya dolido por algo que te haya pasado? Que digas, ay, o sea, no. Claro. Sí, me entiendes a lo que voy. Sí, obvio, obvio, obvio. No, no. Pues mira, o sea, evidentemente siempre el que no se equivoca es el que no trabaja y el que no hace cosas, no, ni le va bien ni le va mal, no le va. Obviamente, funciones así medio con tropiezos y eso, pues siempre alguna que otra de repente, ¿no? De vez en cuando. Sí. Te digo, las que yo creo que las dos más, o sea, la peor para mí fue en la secundaria, que yo recién había conseguido un baúl de escape, que es, te amarraban, ponías una cortina, la subes y tienes un cambio con el asistente, ¿no? Pues era en el auditorio de mi escuela y estaba a la luz del día. O sea, estaba el rayo del sol. Entonces no contaba yo, porque pues no puedes ni ensayar, estás en una escuela, no te dan chance de nada. Pues cuando subes la cortina, pues la luz del sol hace que la cortina se haga transparente.
Y entonces se vio todo el numerito. Que no es como culpa tuya, pero sí es por inexperto, ¿me entiendes? Por no saber, por no pensar, por no imaginarte. O sea, pasan muchas cosas así que nunca te puedes imaginar que al ser el rayo del sol se te va a hacer la cortina plateada. O sea, nunca te imaginarás que esa cosa se iba a hacer transparente, pero transparente, ¿eh? Como si fuera un velo transparente. Y me sentí horrible porque pues era en la secundaria. Llevo una vida de en ese bullying. momento te pesa más por la misma experiencia o... Sí, por todo. Y aparte estás chavo. O sea, estás en una época de adolescencia y llevas cargando desde la primaria de ¡ay, el maguito! ¡Ay, el maguito! ¡Ay, el maguito! Entonces ya aquí que vas a salir con tu acto estrella de... Y sales y dices ¡chale! Entonces quedas peor y te bulean y te dicen, güey, entonces es, güey. Pero bueno, son experiencias que vas aprendiendo y también tratas de pensar en todas las variables. Con Armando Vera, que hablo muchísimo, creo que hablamos casi diario, hablamos mucho de magia. Aquí va eso de... Y la donde sí dije yo, güey, de aquí soy, es cuando la primera vez que estuve en el auditorio, no la de Cairo, que me agucharon, que esa, digo, el momento fue como, pero no me fue mal, o sea, realmente fue una situación que así lo... La primera vez que estuve en el auditorio, que digo que sin mis gags que yo tenía programados, o sea, así en... Yo solo yo y sin más, tuve que salir ahí y estaban mis papás en el público y pues ver a 10.000 personas... aplaudirte y estar en el Auditorio Nacional y estar en el mejor show de magia de todos los tiempos. Y o sea, eso sí fue así como de ya, hasta aquí llegué. Creo que son las dos, esa de la secundaria y esta del auditorio que... Oye, y has conocido a muchísimos magos, has conocido a Copperfield, has conocido a magos internacionales. Pero tú tuviste una amistad muy, muy especial, y hay que reconocerlo, de mucho cariño con Chingay, que fue, pues, ¿podría llamar tu padre de la magia? Sí, sin duda, sin duda. O sea, él era muy extraño, muy, 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 muy callado, muy... Siento yo cuando veo el Karate Kid, que era como el señor Miyagi, que no, nunca se sentó tampoco conmigo a explicarme nada, así mucho a detalle, sino más bien como que me decía, creo que es por allá, a ver, ve por allá a ver si encuentras algo. Y entonces, pues durante, ¿qué serían? 25 años, por ahí. Pues sí, o sea, era mi referente, o sea, todavía me pasa que me cacho yo viendo alguna magia y así de le voy a hablar y pues ya no le puedo hablar, ¿no? Porque era como siempre le hablaba yo, vi esto y quiero hacer esto y se me ocurrió hacer esto y ya me cortaba las alas de eso ya existe y está en tal libro, ve y no sé cuál. Y ya. O me decía, ah, está padre eso, está padre, vente a la casa mañana. Entonces iba a su casa y tenía un taller en su casa que era como el taller de Willy Wonka, donde se fabricaban todas las magias. Entonces, así como de, pues necesitamos fabricar esta caja, ¿no? Entonces, necesitamos unas bisagras. Salían las bisagras. Necesitamos una pintura. Pintura. Necesitamos una cinta. Cinta. O sea, tenía todo, todo. Entonces, pues obviamente a él le gustaba mi entusiasmo por la magia. A él le daba, pues, como proyectos que hacer, ¿no? Porque él había... Ahorita que estamos sacando todas sus magias para ordenarlas y eso. O sea, tenía 5 baúles de escape que se fabricó. Porque mejoraba algo y fabricaba otro, fabricaba otro, fabricaba otro. Y así de todo. O sea, tiene algo y tiene 3 o 4 o 5 o cosas inéditas que nunca, nunca hizo. Y inventos que quedaron ahí como... sin terminar, porque pues siempre cuando inventas algo, pues te encuentras con estos detalles, ¿no? Que tú crees que vas a subir la cortina y te topas con el sol y dices, chale, no sirve porque, o sea, como
Y pues tuve la fortuna de reunirme con él todos los domingos, durante los últimos 25 años. Como poco, ¿eh? O sea, los domingos era como obligado. Yo organizaba como una pequeña reunión ahí en su casa. Y entonces, pues ahí caían también cualquier cantidad de magos y hablábamos de magia, mayormente con el señor Ariel, que también nunca tuve la oportunidad de cargarle la maleta, pero el señor Ariel es una enciclopedia de la magia ambulante, haciendo magia para niños y para adultos, es brutal. O sea, también tiene una cancha de locura. Tony Anaya, que fue un gran amigo durante muchísimos años, donde también él, otra enciclopedia donde rebotaba yo muchas ideas con él de eso. Entonces, pues, en su casa era como un lugar de reunión de trabajo los domingos, pero luego comía en su casa los lunes, los miércoles, y pues ahí de repente entrando ahí con él, pues estaba una de sus hijas, Sandra, y pues ahora la pueden ver en Imperio de Mentiras por Canal de las Estrellas. Sale ahí de actriz y pues verán por qué estaba yo ahí de encimoso. Y estuve ahí con ella un tiempo, ya lo mandó al demonio, pero pues yo seguí la amistad con Chen igual, ¿no? Y ahora somos muy, 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 muy buenos amigos, somos casi hermanos, Sandra y yo, Sandra Kai, arroba Sandra Kai. Y pues me llevo súper bien con su marido, con la familia. De hecho, me regalaron el anillo de Chen Kai, que es un anillo de mago, que es el anillo de mago, para la gente que no sepa de esto, es una como M que está unida, entonces parecen dos picos. Y Chen diseñó uno que aparte tenía un diamante. Entonces y me lo heredaron, así como un legado, digamos. Y pues toda su magia, ¿no? Entonces, pero toda su magia es ganarse la risa del tigre, porque ¿dónde metes tantas cosas? O sea, son 60 años de coleccionar, juntar, fabricar, hacer, modificar ilusiones. Hay más de 40 ilusiones en su bodega. O sea, eso es una locura, ¿no? Entonces vamos a empezar a sacar algunas cosas a la venta. Algunas por el tiempo están muy deterioradas, porque Sí, pues la el tiempo bodega hace tiene. estragos en los aparatos. Hay cosas que por la modernidad de algunas cosas ya no funcionan, ¿no? Por ejemplo, un radio, ¿no? De esos de los 60, pues ya no sirve para nada. Una televisión también, esas como gordas, ya no tienen sentido, no tienen cabida. Entonces, la instrucción de él fue no rematar las cosas, sin dado caso destruirlas. Y el encargado de todo eso, pues soy yo, de quedármelas, venderlas o destruirlas. Y pues lamentablemente voy a tener que destruir muchas de esas cosas. Ese es el que a mí no me refiero. Chenkai se fue joven, realmente, o sea, Sí, no, no, sí, no muy joven. se fue de Pues golpe. muy joven para estándares de esta época, ¿no? De esta. Exactamente. Pero se fue de momento, fue algo imprevisto, fue algo Sí. rápido. No llegó, o sea, llegó caminando al hospital, o sea, llegó caminando. Y de hecho, o sea, estaba perfecto, no, tenía algo internamente mal, pero él estaba perfecto de lucidez y eso. Cuando llegamos al hospital me dijo, entra por la silla de ruedas al hospital. Y yo me quedé así como de, ¿por qué te sientes mal? O qué. Dice, no, no, para pa hacer show, para hacer show, para que me atiendan, porque si no me van a atender. O sea, estaba en todo. Él se dio cuenta de que ya se iba. Híjole, yo creo que tenía esperanza que no, pero también estaba muy consciente que estaba en terapia intensiva. O sea, hubo un momento que sí sintió que creo que sí no la contaba, pero luego mejoró muchísimo. Tuvo una mejora impresionante. De hecho, ya le iban a pasar a terapia media y fue cuando le dio otro, no sé cómo llamarlo. Una insuficiencia de algo, no sé, y ya a partir de ella no despertó, ¿no? No creo que lo. No, Una sabía que tenía despedida. algo mal, pero nunca se imaginó que no salía de esta.
Ni tú te esperabas un No, no, beso. que me vas a esperar. O sea, de hecho, Sandra estaba en Japón de luna de miel y me decía, no, háblale que se regrese. Y yo, no, que se regrese, pues ya ahorita ya está re bien. O sea, ya hablé con él en la mañana y no, 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 sí, háblale que se regrese. Y yo decía, pues yo no lo veo, yo no lo veo así para hablarle. Y hasta un momento sí me dio un sustito y pues sí le tuve que hablar al marido y le dije, güey, pues la cosa no pinta bien, entonces, pues yo sí. Pues preferiría que se regresaran, prefiero que me odien por haberlos hecho regresar a que me odien por no haberlos hecho regresar. Entonces prefiero la segunda opción. Y pues sí, afortunadamente pudo llegar de Japón. Tío, o sea, todavía estuve un par de días, estuvo bastante, bastante bien. Y pues lamentablemente se nos fue, ¿no? Cuando se va él, obviamente tú le tienes un agradecimiento y un cariño muy, muy, muy especial. ¿Sientes que te faltó decirle algo o dar algún abrazo? No, no, eso sí no, porque eso sí me encargué de abrazarlo hasta que sea, o sea, él siempre me molestaba de que tienes un problema, ya no me abraces, ¿qué te pasa? Era su manera como, él no era muy, muy afectivo, sin embargo tenían formas de demostrar su cariño, ¿no? Y yo con él, así que tú digas, me quedé con decirle algo, ¿no? O sea, me quedé con ganas de seguirlo teniendo, ¿no? Por un egoísmo personal Claro. de contar con primero su sabiduría, con su amistad y con esta. Una cosa muy extraña, porque éramos como muy buenos amigos, sin llevarme con él como si fuera mi amigo. O sea, muy, muy raro, fue una relación muy, muy peculiar, ¿no? Porque no era de que le dijera yo, vamos acá, pero para lo de la magia estábamos como en la misma, ¿no? Cuando le dieron el premio más importante que da la Academia de Artes Mágicas de Hollywood, había opción que fuera un acompañante con él, ¿no? Y pues me dijo, ¿vas conmigo? Y la esposa dijo, sí, vete, vete con él, a mí eso me da igual. Y creo que van a estar más contentos ustedes dos que si voy yo. Y pues fui con él, o sea, la verdad que sí, también de parte de él, como que siento que me apreciaba. Porque nunca, él sí nunca me dijo nada que así, afectivo, sin embargo. Sus acciones decían otra cosa, ¿no? Así, pues muchas gracias, Joaquín. No, hombre, al contrario. Muy interesante todo. ¿Algo que quieras agregar para los Pues más? nada, que también una lástima que tu papá se nos haya adelantado, ¿no? Tu papá sí estaba un poquito ya malito, tenía tiempo con sus temas, ¿no? Pero también súper agradecido con él. Le aprendí muchísimo también. Es un gran referente de la magia y de la comedia, de magia de comedia en México, ¿no? Y también fue como o sea, por ejemplo, él es el mago de las cejas, ¿no? O sea, como el mago de la media barba, él es el mago de las cejas, ¿no? O sea, como que también de ahí vienen un poco las ideas de tener una personalidad diferente y una física diferente para tener un lugar en la memoria colectiva del público, ¿no? Es un abrazo a toda la familia Gracias. de los Crotanis, como les decimos Sí, cariñosamente, aunque los les. sé, estuviste con mi mamá, sé la Y persona que bueno. tenías a ella y a él, Sí. igual ellos te lo tenían a ti. Hombre. Ay, con Alfredo, con Rolando, ¿no? Entonces, con Nani. Con Amira. Así es. Amira se llama, no se llama. Mira, Carolina. Amira, sí, Amira. No sé Sí, por qué ahorita se me hizo un. Con sí. Amira y la verdad que los aprecio y les mando un abrazo a toda la familia. Muchas gracias, sabemos, lo sabemos, eres parte de la familia. Puede ser que no nos veamos muy seguido, pero sabemos que ahí estamos para lo que necesitemos Hecho. mutuamente.
Te agradezco nuevamente. Ese es Joaquín Kotkin, mago de la media barba, talento Espera, mágico. espera, espera. Arroba media barba. Mago de la media barba. Cuidado.